Hola, 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 hola. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al directo. Bienvenidos a Eurotrack Simulator. Iba a decir mi primer convoy en directo, pero no, porque hice uno hace tiempo. Pero sí que es verdad que le tenía ganas a este convoy, ¿para qué os voy a engañar? El montaje del setup está un poco así improvisado, así que ya perdonaréis, estoy mucho más lejos de los monitores de lo normal. El pie de micro me tapa un poco, el monitor secundario. Bueno, haremos lo que podamos. Vamos a ir con Cthulhu a hacer alguna entrega, algún convoy. Estoy montado el volante, que eso sí que creo que se estrenó en el directo. No, ya lo hice también. Ya lo monté también, es verdad, no me acordaba. Y es un poco más que decir. Vamos a saludar a Cthulhu, que lo tenemos aquí esperando. Muy buenas, Cthulhu. Hello. Pues usted dirá cómo hacemos para juntarnos en un convoy. Pues eso, vete a sesiones de convoy y creas una sala. Me voy a sesiones de convoy, joder, qué lejos tengo el puto teclado. Crear sesión, ¿no? Sí, pones ahí un nombre y una contraseña y ya está. Nombre de la sesión. Tema de tarjeta, descripción de la sesión, lo pongo. Y abajo márcale lo de permitir mods opcionales. Vale. Contraseña puesto la de siempre, 1277. Sí. Vale.
Vale. Número de jugadores lo dejo en 8, ¿no? Entiendo, no pasa nada. Sí, déjalo en 8. ¿Solo con amistades de Steam? No. Sí, por ejemplo, eso sería como tú quieras. ¿Activar tráfico? Sí. Sí, sí, por supuesto. ¿Activar daños entre jugadores? Sí. ¿No? Ah, no, eso como tú quieras. ¿Colisiones en áreas de servicio? Eso es en las... En las empresas. Ejemplo, donde se cogen las cargas y todo eso, que no tengamos... Eso sí que lo quito, ¿no? Porque al final los remolques están en el mismo sitio. Sí, por eso quito. ¿Ocultar jugadores en áreas sin colisiones? No. Activar déjalo, tal cual. ¿Activar colisiones al acceder al menú? Eso no sé qué quiere decir. Yo tampoco. Pero yo se lo dejaría tal cual. Vale. ¿Forzar límite de velocidad? No. ¿No? Tal cual. Venga, vale. Ahora te encuentras en una sesión de convoy. Comandos de comunicación. Menú del chat, tabulación. Chat de partida, pum. Transmisión de radio de banda ciudadana, hold X. Nosotros hablamos por Discord, ¿no? No lo hacemos tan flipado. Sí, por eso. Pero vamos ahí. Y el que tengo es un Actros. Un New Actros. Bueno, al final cogí el Scania. Dije, no vaya a ser que el tema le dé por coger cargas pesadas o algo así. De 476 caballos. Tienda barra baja ZGZ, ¿no? Después. Sí, con mayúsculas. Estaba esperando a que entraras para que elijas el color. Buenas tardes, maleducado. Hombre, elige un color. ¿Dónde me ha salido? Si no, lo que hago es... Muy buenas, guerrero, ¿cómo estamos? Camiones usados a la venta, luego echaré un vistazo. Voy a bajar un poco la puta música del juego, porque... Pone que estás en Eurotrack VR, pone que estás. ¿Y no te deja entrar? 1277, ¿no? Sí. Confirma. Sí, porque entro desde... Le doy a un set de Steam. Operación completada. Aceptar. Volumen general. Volumen de la música. ¿Y por qué no se ha bajado? Ah, no, porque esto es la música del camión. Azul. Ah, tienes que darle a música del menú o algo así. Ya, yo sé dónde está. Más abajo. Más. Abajo de todo, creo que así. Por abajo de todo busca. Muy buenas, Johnny. Ya, en eso estoy. Prueba de sonido, tono, anular tono de transmisión, ruido, velocidad, prueba de voz. Está, tiene sonido, pone volumen de la música de la interfaz. Es la penúltima. Oh, la quito, toma por culo. Vamos a estrenar una cosa nueva, por cortesía del señor Azogaraz, me ha regalado un montón de esponjitas para el micro. Vale. Esta no la veis porque hace efecto croma, pero hay una amarilla aquí. Molaría, ¿eh? Pongo el micro invisible, ¿eh? Pero no, que me ha dicho... Bueno, de hecho no deberíais ver, así que esta es gris. Pero me ha dicho que quiere empezar por la azul, así que tengo que comprarme otro pie de micro. Esto está ya... Esto mira cómo baila. Lo que pasa es que para meterlo es complicado porque tienen el agujero mucho más pequeño. Y pues voy a silenciar el micro un momento para no volveros en gilipollas con el ruido de la esponja mientras la meto. Se oye como si estuvieras ahí tocando un xilófono. No, chupando un micro, no. Entonces parecería Samurant.
Vale, pues ya hemos estrenado Esponjita Azul, cortesía del señor Azo. Vale, entonces ya estás en el convoy. Sí. Con Estoy en sesión. el garaje Cthulhu, muy bien, muy de bien. Mañolandia. Yo estoy, en teoría, también he hecho viaje rápido, o sea que estaré en el taller. Correcto. Yo tengo remolque En el propio. taller. ¿Tú tienes remolque propio? No. No vamos a coger carga. Pues eso pregunto, si cogíamos carga con remolque propio, no, Ah, no, eso es lo que tú digas. Yo, si quieres, me compro un remolque en 0 coma. no estoy mute, cabrón, que veo la barra. Pero Pero veo. bueno, digo yo de hacer contratos de World of No. Tracks, ¿no? Que son los que Vale, molan. pues es, escucha, gestor de remolques. El Tauliner. Lo meto. Le tendré que dar a descartar, ¿no? Para llevarlo al parking. Sí, claro. ¿Seguro que eres almacén el remolque que estás usando en el garaje? Sí. El remolque ha sido estacionado en el garaje. Muy bien, muy bien. Vale, y entonces ahora me tengo que meter en mercado de trabajo, ¿no? Sí, en contratos, pero yo no te veo. Estás aquí seguro. Sí, a ver. Estás en el garaje de Zaragoza, o sea, en el Espera. taller. Espera, que te lo digo, mapa del mundo. Porque yo Estoy no en te veo. Zaragoza. Ah, igual no. Estoy en el taller, pero igual estoy en. ¿Tú dónde estás? ¿Tú eres? Ah, tú estás en plaza. Vale, ya te veo. Ah, Tú estás vale. en plaza y yo estoy en la ciudad. Ahora iré para allí. O no, porque ahí no me puedo teletransportar, ¿no? Directamente. Si no voy yo para donde estés, Como, estás en el ten, otro como, garaje. como tengo que elegir. No, si yo el garaje lo tengo allí. Eso es lo O gordo, sea, ¿eh? coge la carga primero, Por eso, como tenemos la que de ir World a. of Tracks, y yo puedo elegir la misma ya. Entregas de Wall of Tracks, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué nos apetece? Hostia, 50.000, ¿eh? Bueno, te voy a subir porque te oigo bajísimo, tío. Ahora te subo en Discord. Tenemos una que es a Roscoff, que nos dan 50.000 palos. ¿Qué opinas? Roscoff, ¿eso dónde está? En Alemania. En el norte de Francia, casi en el paso de Calais. Calais. Vale. Creo que es más o menos por Vale. ahí, ¿no? ¿Esto será Calais? ¿O no? Esa mismo. A ver, si queremos algo más español, podemos buscar algo más español, ¿eh? Tenemos un Sevilla por 33.000. Ah, no, no, me vale. Si la intención es, al Ah, no, el final, paso de Calais está mucho más arriba. las rutas por España suelen ser un poco monótonas. Vale, pues nos vamos a Roscoff. Comenzar entrega. Y tú, a ti te sale y te Sí. unes a la misma. ¿Cómo va eso? Sí, yo le doy a la misma entrega y ya está. Zaragoza Roscoff, 19 horas 7 minutos. Eso va a durar Vale. el directo de hoy, chavales. Cthulhu mañana de empalmada a trabajar. Sesión Chema. Cuando tú la enganches, tengo que esperar a que la enganches. Ah, Cuando tú no. la enganches, me sale aceptar la misma entrega ya. No vale con. Uy, ¿por qué ¿O no me no? sale el minimapa? ¿Cómo se activa el minimapa? No lo sé, yo con la cruceta lo hago. Aquí está F5. Cthulhu se ha conectado. Estrella Galicia 78. Dice buenas tardes. Muy buenas, Estrella Galicia, ¿cómo estamos? Bueno, tener en cuenta que hago fuerza con los pedales y mi silla tiene ruedas. O sea que en algún momento va a haber algún problema, ¿vale? Aviso. Pero bueno. No sé si ponerme el retrovisor derecho. Buenas, estrella. El freno de estacionamiento. Me tengo que acordar cómo configuro el volante, ¿vale? No. Ahí está. A Guerrero le he saludado, ¿verdad? Y si no, por si acaso, muy buenas, Guerrero. Creo que se saluda a todos los que habéis saludado. Ya verás cómo le meto algún mangazo al micro. Verás. Coño, estate a lo que tienes que estar, Villacampa.
Voy a poner los intermitentes porque si no, me reñís. Aquí, ya me sale ver aceptar es una entrega. Sí, es que yo creo que solo hay que... Solo aceptar, la tengo que tenías aceptar. que salir del taller, ¿sabes? Esto Azo, aunque no lo reconozcas, es Coguya, es alcalde caballero. Ahora voy a coger la ronda para la salida de la autovía. Vale, voy a por la carga. Ni me he fijado a dónde está la carga. Estoy a 74 kilómetros. Pero vamos, eso puede ser. Dios, cómo frena esto, la verdad. Ves, aquí estoy yendo a la autovía. Estrella Galicia 78. Dice Joy, que nivel Maribel. Mercedacos. Me gustan los Mercedes. En cuanto a vehículos industriales, siempre me han gustado. Y aquí a la derecha, un poco más adelante, se va al peor barrio de Zaragoza, el más peligroso, con la gente más chunga. Y el que diga que nos está engañando. Por ahí a la derecha. Muy buenas, Luke Sport, ¿cómo estamos? ¿Pero dónde está la carga? No lo sé. Lejos, ¿no? ¿Puedo mover el minimapa? No. Qué tonto, dice el Azo. ¿Será posible? Me he metido por el polígono de que hay aquí de Zaragoza, tío. Por plaza. Me voy a perder. No, que está muy reducido. Me pinta desde ser esto donde están las cariñosas. No, no, en ese polígono no hay cariñosas. Tenía que haber puesto una gorra o algo. La típica gorra de piensos Viona. Esa tenía mi tío que era camionero. Acordar de escribiros con la K porque si no va a haber más de una vez que nos voy a leer, básicamente. Cierre de exclamación K y esas cosas. Mierda, por mirar el teclado, coño. Control de velocidad. Ya te digo, de lejos la carga, ¿eh? Donde me salió ponía que era Zaragoza. ¿Cómo voy de combustible? Lleno. Lo que sí que tengo desactivado es el cansancio. JM Guerrero 77. Es que está a una hora y 15 minutos, ¿eh? Estrella Galicia 78. Dice, pues muy mal, Chemita. Hay que estar a todo. Punto negativo. En el taxi estoy a todo, pero aquí no estoy en mi hábitat. No estoy... ¿Acabo de pasar la salida? Sí, del todo. Mira acá tu luz de frente. Luke Sport. Dice por los intermitentes para cambiar de carril. No, que no venía nadie. Pero es que la he liado porque me he pasado la salida acá tú. No puedes ir de frente. Si vas de frente es que vas para donde no es.
Vamos, por lo menos donde vienes tú te podré dar la vuelta, digo yo. Sí, pero es en Zaragoza. Si tú vienes de plaza. Zaragoza, polígono. Han metido coches nuevos. Sí, aquí estoy viendo delante, llevo un Land Cruiser de marca blanca. Algún Tesla me ha adelantado a mí ya. Voy a dar la vuelta aquí, que seguro que puedo. Y si no, me lo invento. Bueno, ya estás haciendo cosas de taxista. Claro, por aquí entra el centro comercial. Zona de 40. Pero que hay que pasar peaje y todo para coger la carga, tío. No jodas. Sí, un peaje. Entonces era doble dirección. La leche. Joder, qué precios, 183 pavos. De Esto se lo peaje. paso a, se lo paso a la empresa, que lo sepas. Bueno, como eres autónomo. Mira el monorail funcionando. Hostia, eso no lo había visto. No lo había visto en el juego, obviamente. ¿Ves a Zoe el puentico de colores? He venido hasta aquí solo para enseñarle plaza a Zoe. No te creas que. La pasarela esta para ir a la feria de muestras. Me pasé poniéndole física hasta la cabina porque me pega unos botes esto. Es que hasta las velocidades, porque esto es verdad que es de 60 y de 40. Nada, es que solo lo hacen todo con el Google Maps, tío. Voy a poner los intermitentes para que no se enfade Luque. Y a otro peaje. 85 euros. Hola, hola, que calculo mal el giro. Mi coche gira más. Mira, hay un Tesla ahí. Pues que siendo Zaragoza y llevándonos tan lejos, no sé dónde nos puede llevar a cargar, la verdad. Pues te lo digo, ahora ya estoy viendo la zona de carga. Ábrame, señor, está el guardia aquí haciendo en la barrera. No sé, tío, JM esto Guerrero son como unas naves 77. industriales aquí, Dice que es eso que fumas, Chema, puertos. que se te va el camión. Vapor. Es como una refinería o algo así, no sé qué es. Pues por allí ni idea. No sé, en 1 hora y cuarto te lo digo. Hostia, es un remolque con pajaritos, tío. Ah, sí, he visto que tenía algo dibujado, pero no me he fijado en qué. Tío, corazoncito, es de San Valentín, tío. Has cogido del evento de San Valentín, claro. Ni idea. Pues nada, vamos a repartir amor. ¿Quién quiere amor? Por cierto, si alguno tiene el juego y quiere el convoy, solo os tengo que dar una contraseña, no tiene más misterio. ¿Te has metido en dirección Pamplona a Bilbao? Sí, ¿no? No sé, estoy en un sitio que se llama Ortiz.
el desvío que me he saltado antes, el de Pamplona a Bilbao. Yo he ido a dirección Barcelona, me parece. Sí, pero aquí me desvía. No termino de estar cómodo. Estoy muy cerca de los pedales, muy cerca del volante. Tengo que buscar una caja un pelín más pequeña. No, al revés. Igual un pelín más grande. Vale. Y por aquí te espero. A ver dónde vas en el mapa. Accediendo a un área sin colisiones. Que cambio de carril más ejemplar intermitente mirando por retrovisores, os quejaréis. Vale, no me acordaba dónde tenía el pito del camión. ¿Cómo ha cambiado el juego este día de la Virgen, tío? Desde que yo empecé a jugar hace como 10 años o así. Hola, hola, ¿de dónde has salido? Se me ha echado encima el otro camión, culpa del otro camión. Ya te has comido uno. Se me ha echado encima el otro camión. Siempre es culpa del otro. Estos juegos son para eso, para que os riáis del streamer, joder. De toda la vida. ¿O no? Que me paren, que vengan a buscarme y me paren. Joder, podían avisarme que tengo que salir, joder. No avisan por ningún lado. Sí que está lejos, está por esta... Ah, ya estás ahí. Está cargado, sí. Cogiendo la curva ya. Te queda el peaje, la salida. Y ya llegas. Ya te digo, si cogiste la carga estaba a 2 horas y pico de... La que más perra daba. Que tú tendrás millones, pero yo solo tengo 84.000. No sé cuánto dinero tengo ahora mismo. No, ah, que no tendrás el GPS activo. 183 millones tengo. ¿Ves? Aquí, Sese. O Marcotran, por lo menos. Pues ando súper despistado y no sé dónde podemos estar, la verdad, de Zaragoza. Porque dirección Bilbao. No me fijo, como no sea. No, pero a la GM no se va. Bueno, para. Qué acrobacia, si no he hecho nada ahora. La GM no puede ser, la GM está a dirección Logroño. Pero el logo, ¿verdad? Se parece un poco al de Opel. Igual quiere imitar esto a la GM, pero... No sé. Bueno, no tengo idea. Ahora Stellantis. Sí, porque tiene camión de coches y todo. Esto quiere imitar la GM, pero no me cuadra nada por donde hemos venido, la verdad. Pero nada de nada, ¿eh?
Para que al llegar me diga, no, no, el trabajo ya ha caducado, te buscas otro. Coño, por fin llega el Chema. Sí, puede ser la GM, con paso a nivel y todo, puede ser la GM perfectamente. Era ahora, hombre. ¿Qué pone? True Love. En vez de True Love, ¿eh? Qué original es. Este de Galicia muy callado está. No se está metiendo mucho conmigo. Más aún. Oh, se me carga la ingle de la posición. Pues ahora te sigo, Catulín. Caballero delante. Así si fallo, al que le doy tengo confianza. No te muevas muy lejos. Que yo creo que tengo puesto el control de velocidad, no puedo pasar de No, es que 90. los trabajos de Wall of Trucks están limitados a 90. Así que no podemos pasar de 90, sí o sí. Sí, pero tú hacer igual tienes más aceleración, ¿no? A ver, más motor tengo seguro. Por eso. Yo solo tengo 476 caballos. Bueno, que para llegar un camión de amor, bien, vale. El amor pesa poco. El que lo reparte en este caso, no tampoco. Abre, Paco. Este Paco es tonto y me cierra las barreras en los morros. Me la estaba viendo venir, ¿eh? Le caigo mal, quiere que me eche el jefe o algo. Todo es un arrabal, tío. Aquí no hay nada. Para un segundín, Catulu, rápido. Solo rápido, rápido. ¿El qué? Que pares un segundín rápido. Nada, un momento. Tengo carta de la DGT y esta no puedo esperar a abrirla. ¿Se puede o no se puede el qué? Nacional 125. Hostia, tengo la Guardia Civil aquí al lado. Sí, buena foto, me han sacado. ¿Quién te saca una foto? Un Nada, radar. sí. Hostia, esas fotos son jodidas, ¿eh? Sale caro el revelado, ¿eh?
A ver, curiosidad. No me jodas, yendo al aeropuerto tú. Joder, eso que te ha llegado ahora. Y esto es ¿Y cómo se llama la broma? Te lo dicen. pronto pago 50. Joder, qué hijos de puta, tío. No cuesta nada ganar la pasta. 21 de enero. Sí. Ah, pues sí. Ah, qué guapo. Yo tengo una de esas guardadas también. Bueno, quitarme el sueño no es lo ideal, pero bueno. Bueno, sigamos. Voy a recuperar 50 euros. Ya perdonaréis, esto había que comprobarlo en un momento. Blanco. A ver la transit esta. Carretera del aeropuerto, Azo. Que lo acabo de mirar. Qué locos están los vehículos, ¿no? Eso parece. Por eso me extraña yo por ahí. Solo ir tranquilo, ¿ve? Me despistaría por lo que fuera. Bueno, un despiste lo puede tener cualquiera. Bueno. ¿Qué día vino Hanna? Jodo, casi te meriendas el Serie 5, ¿eh? Casi. Me tenía que ceder el paso. ¿Cambias de marcha? No, es automático. Yo solo cambio entre adelante, neutro y para atrás. Poner hoy en día un camión de estos en manual me parece poca simulación, si son todos automáticos ya hoy en día. Hostia, estoy viendo el Mini ese que va adelante, va con las ruedas hundidas en la carretera. Un pequeño problema de pinja aquí, ¿eh? No te veo, te has quedado atrás. Debe ser. Encima el autobús este no me va a dejar adelantar. Y detrás está la Guardia Civil. No quiero otra foto, gracias. Vale, desvío hacia Pamplona. Sí. La policía va cambiando y si vas por el País Vasco en vez de Guardia Civil te salen los archanchas. Y ahora cuando pasemos a Francia tendremos los la gendarmería. No, no, no. No te paran, pero te multan.
¿Desvía hacia dónde has dicho? Hacia Pamplona. No sé, yo estoy yendo a 70, a ver si me pillas. Hacia Pamplona, pues a mí no me dejas, claro. Si me desvías. Es que te estoy viendo yéndote por la izquierda. No, no. Tienes que meter a la derecha. Ya estoy, ya estoy. Es que este GPS está muy mal. Me voy a poner el mod que es el Google Maps, que es al que estoy acostumbrado. Peaje. Vale, Azo. 22 euros. A ver, señor, elija un carril, por favor. Se me escapa Cthulhu otra vez. En la salida del peaje. Ya te veo ya. Aquí no hay telepeajes, además. Sí. Ah, es que he visto cómo atravesabas la barrera, no se ha levantado. Pues sale, en mi pantalla sí se ha levantado. Sí. Pues en la mía no. Me la has atravesado. ¿Has pagado las cuotas del préstamo? He pedido un préstamo para el camión. No sé si fue para el camión o no sé para qué fue, pero sí. Tú tienes dos garajes ya. ¿Eh? ¿Tienes dos garajes ya? Tengo solo el de Zaragoza. Pues en cuanto puedas, cómprate otro. Y te haces unos. Es el truco para hacer dinero. Te haces unos cuantos viajes rápidos entre garajes. Pero tienes que tener empleado, un empleado por lo menos. ¿Y eso para qué? ¿Cómo funciona? Pues si tienes un empleado con un camión y dos garajes, lo pones a... Tú haces viajes rápidos entre tus garajes, el tiempo pasa y mientras tu empleado va haciendo dinero. Entonces en 5 o 6 viajes rápidos, cuanto más separados estén los garajes, pues más pasta haces. Hostia, este camión acelera muy lento, ¿eh? Es como un truco legal para hacer dinero, ¿sabes? No me había dado cuenta hasta que juego contigo. Aún voy a 75, tú estás a tomar por culo. Me he puesto a 90. Sí, sí, yo también lo he puesto a 90, pero... Me bajo a 75 entonces. No, ya voy a 76. Es que nunca me había dado cuenta hasta ahora que aceleraba tan lento este camión. Es que para los convoys tienes que llevar un Scania o un Volvo, una cosa con el motor... Con el motor potente, ¿sabes? ¿Pero qué caballos tienes tú, pues? No sé. Ay, es que de momento es lo único que me he podido comprar. Ay, la pobreza. Ahora miraremos los de segunda mano. Igual vendiendo este me puedo comprar uno de segunda mano. La opción buena es esa. Pidas préstamo para comprarte un segundo garaje y luego cojas un empleado con un camión. Además, cutre barato que encuentre. Seguro que me cueste otro garaje. Tengo 79.000 y 50.000 que vamos a cobrar. Malo será, ¿no? Sí. Pero no pares, que se ha levantado la barrera, cabrón. Me pongo a 70, ¿eh? Y ahora hay que desviarse a Francia. Sí, hacia Francia. A los vuelcafresas. Hay que tener cuidado, ¿eh? No nos vuelquen la carga. A ver, me molaría un Mercedes Tocho. De los más grandes, o un Scania. Los Scania también el Actros, mucho. Tío. El Actros. Sí, este es el New Actros, el que llevo yo. Pues para mí es el mejor camión que hay en el juego, el New Actros. Lo que pasa es que igual tengo una configuración de motor todavía un poco pobre. Es que claro, tienes que meterle una buena. Hablando de los gendarmeríes. No me he fijado ni que llevamos, igual es un. Un montón de fardos de coca o algo y nos paran. No, es amor. Son fardos de amor.
tienes que repostar ni nada, ¿no? De momento no, pero no sé si llego, también te digo. Un poco a la velocidad. Bueno, ya no. Y ahora estoy de 70. Zona de 50, aquí ya es de 70. Sí, ya me he puesto a 50. Un poco las curvas, ¿eh? Teníamos que haber puesto el GPS en secundarias. ¿Cómo que en secundaria? Ah. En carreteras secundarias, para hacer la ruta turística. Hombre, ya es bastante secundario esto, ¿no? Guipúzcoa, entonces no era la gendarmería, eran los archanchas. Luego es por Donosti. Donostia. Consumido un cuarto del depósito desde que hemos salido. Sí, a veces tienes que comprarle la ampliación del depósito. Una 30, pero esto que es. Por la rotonda será por los pasos de peatón. Bayona. Ya que poco reís, no se me está dando mal. Ha sido un inicio un poco caótico, pero. Esta es una carta de esas de manos arriba, rápido. No seáis cabrones. Porque estoy conduciendo, que si no, vamos. También te digo, tener las manos arriba no me impide pisar el freno. Allá a lo lejos va Cthulhu. Joder, pegan unos tirones los otros coches que flipas. Sí, a mí también me está pegando. Este juego es desesperante. A lo que empiezas a coger velocidad, peaje, macho. Sí, pues que la peor parte es Francia, ¿eh? Francia está petada de peajes, tío. Por eso a mí no me gusta. Francia, que me mola, pero. No me hace parar. Siempre le meto secundarias por eso, evitar las autopistas, tío.
estoy pillando los telepeajes y Cthulhu me mete por el de parar. Oh. Pues que si cuando hay mucho lag, los coches se vuelven locos y hacen ese, sí. Y es raro, porque el servidor este no debería tener lag. No me acuerdo, ¿Bayona es el último de Euskadi o el primero de Francia? Pues yo diría que el primero de Francia, ¿no? No tengo mucha idea ahora mismo. Es lo que está antes de Burdeos, de hecho. Así que debe ser el último de España. No, por ahí pone Bayona en francés, o sea, entonces no sé. En Daya igual es el último de... No, en Daya ya es francés, ¿no? Sí. Me cuesta 80, tú dirás si has... Yo estoy a 90 ahora mismo. De 90. ¿Por qué te me vas si vas a 90? Me han trucado los marcadores. Otro peaje. Eso no se puede activar una vez iniciada la ruta, ¿no? ¿El qué? Lo de las secundarias. Sí. Hostia, que tirón ha pegado el coche. Vale, porque si quieres lo activamos. Voy a parar un momento. Lo activamos. A ver, esto era opciones, jugabilidad. Aquí, modo de navegación, carreteras secundarias. Ya está. ¿Dónde? ¿Lo tienes? Opciones. Joder, pues cualquiera sale aquí ahora vaya tráfico. Opciones, jugabilidad. Hoy vaya tironacos que está pegando el tráfico, tío. Jugabilidad. No es normal esto, ¿eh? ¿Y en jugabilidad dónde, Cthulhu? Jugabilidad es... En opciones, jugabilidad. ¿Qué es el Route Advisor? El asesor de ruta. Donde pone modo de navegación, le pones carreteras secundarias. Carreteras secundarias. Hostia, pero es que está dando unos tirones espantosos esto, ¿eh? Luego, si quieres, en el siguiente viaje. Muy buenas, Lorena. Cuantísimos tiempos sin verte por aquí. Hola, Lorena. Luego, si quieres, en el siguiente viaje, pruebo a hacer yo el servidor, a ver si va un poco más aliviado, ¿sabes? Joder, pues hemos subido de 11 horas a 27. Sí, es lo que tienen las secundarias, porque ahora nos sacará de la autopista. Pues muy bien, ¿y tú? El asesor de ruta ya me manda ir para atrás ahora, así que... A mí también. Pues nada, vamos a dejarlo como estaba y luego ya miraremos el siguiente viaje. Si no, ahora nos vamos a buscar un problema. Jugabilidad.
Modo de navegación, el mejor. Ya está. Ahora seguimos así. Vale, dale dura a la cinta. Pues ahora ni me he metido al arcén. Ahora es parar en el carril así. Y se sale más fácil. Empezando a llover en mi partida. Sí, en la mía también. Limpia. No tienes en automático. No. No sé si este camión tiene de eso. Todo eso es del juego, no es la opción del juego. No, lo tengo en la cruceta del volante. Otro peaje, me cago en la leche. Señor peaje. Siquiera, Yo a ti sí te veo el remolquillo por ahí. Esto de mirar los retrovisores con las gafas mola más. Eso son cosas de ricos. Digo, vaya lag que lleva esto, tío. Yo veo los coches hundidos por la carretera. ¿Qué le pasa a mi camión? De repente se ha puesto a correr. Otro peaje, jodidos gabachos. Aquí picándome con Cthulhu. Caballos aquí, ¿eh?
queda 2 horitas de viaje, ¿eh? Va, pero eso se pasa volando. Corras más y te alejes, prefiero cambiarme de carril. Estoy en 80. Yo en 90. Es que si tú te pones a 90 te me vas, eso es lo que no entiendo. Estoy en 80 ahora mismo. Por eso, y estamos más o menos parejos. No, sería algo así burdeos. Que tiren mal al cátulo ahora. Sí, te estoy viendo algunos tirones, pero finos. Esto hay un problema de desync aquí, pero bueno, si no coinciden las velocidades ni nada. Voy a quedar así en 75. Parece que lo hagas a posta, pero me voy a callar. Que lo sepas. Ese puto auto. Que sale ese también. Vale, ya no me cambio, no os pongáis así. Como corre el FCP este, que me cambiará de carril y se frenará, que lo hacen siempre en este juego. Hostia, hostia, o sea, uf. ¿Qué pasa? Que se me, a veces me lo hace, no sé por qué, tío, me cambia la pantalla secundaria, es decir, se minimiza el juego. ¿Ves? Mira la frenada que se acaba de clavar el camión. Menos mal que no me he puesto detrás suyo, si no me lo meriendo. No ha frenado ya, ¿eh? No, no, tú no, el otro. El NPC. Voy a tumbarme, Chemuski, dejo el lur. Muy bien, Azo. Muchas gracias por pasarte. Y hablamos tomorrow. ¿Qué gasolina es? Si necesitas, ¿sabéis? No sé si decirte que sí, voy por medio depósito. Pues... sí, vamos. A ver. Accediendo a un área sin colisiones. Mierda, porque aquí no hay contenedores de gasolina y así. Ahí sí, aquí me he metido en el de coches. Aquí no me van a dejar cargar, en serio. Si hay un icono, te tiene que dejar cargar. No, ese es el problema, que en estos no hay. ¿Cómo no va a haber? No, había los de la derecha, pero los de la izquierda. Ah, vale, esos no. Me he metido en los de coches.
de camiones siempre es el de la derecha. Igual que los peajes, que el peaje de camiones siempre es el de la derecha. Ah, pues yo me estoy metiendo siempre en el de más a la izquierda, que es el telepeaje. A ver, independientemente de los telepeajes, los de la derecha siempre son los de camión. Botón 12. Esto era la E. Bueno, primero había que pagar el motor. Aquí, apagar, apagar. Oye, 500 pavos, no está mal. A ver, que no me lleve el depósito. Bien. Maniobra arriesgada, pero bien hecha. Sin incorporar, ¿no? Ha sido un poco raro. ¿En qué? Que nos hemos incorporado sin incorporarnos, ¿no? Como que... No sí, sé. Era como que el carril de la gasolinera era como un carril de... Y otro peaje, ¿cómo no? Hola, sí, Ani. está Cátulo, sí. ¡Ábrete! Ya te he visto. Se te ha bajado la barrera en la cara. No hemos merendado barrera, no os quejéis. Veo con el camión del ICA. IKEA, ICA, ¿cómo se llama? Del IKEA de Hacendado. Aire de Saugón. O sea, área de servicio en Gabacho. Yo pensaba que era algún aire de algún monte japonés o algo. Pues ahora mismo andamos sentados en trailers y conduciendo. Ese camión de la derecha es Cthulhu. Y yo, este que veis. No, yo ya me he chocado unas pocas veces. ¡Hola! Pues yo no me he chocado ninguna vez, ¿eh? No lo sé. Pues prueba. Si tienes Spring Element, sí. Un año, 9 meses, un día y 21 horas. No está mal. Eso como una condena, ¿eh? Con banderita y todo en la cabina, el Cthulhu.
Alija, de hecho, ¿no? No sé, es que está... hace cosas raras el juego, tío. Ani ha pasado 0 segundos viéndome a mí. Sí, el follow age te ha salido. Un año, 9 meses, 21 horas y no sé cuántos minutos. Hoy va aquí un coche cruzado en medio de la carretera con los warning. Va fatal esto, tío. Va fatal, fatal. No es normal que vaya así, algo está mal. Bueno, ahora cuando lleguemos creas tú la sesión y ya está. Si da tiempo a hacer otra. Buah. Que acabas de teleportarte. Qué tirón estás pegando, tío. Madre mía. O sea, que es fallo mío, pues. No lo sé, no lo sé. Yo te veo con unos tirones, pero alucinante. Yo ahora me va todo más o menos bien, menos a ti que no te veo. Pues estoy justo detrás de ti. Habrá que salir por aquí del Derecha. todo, ¿no? Pues si vieras cómo te estoy viendo ahora mismo, vamos. Pues no Que te estoy sé, Dani, viendo no sé cómo derrapar vas. por el medio de... Igual el Wednesday es solo de hoy, yo qué sé. Otro peaje. Ya se abre lento la barrera de estos gabachos. Aquí mañana es festivo. Pues de puta madre. Mañana es martes de carnaval. Ahora te veo por ahí atrás. Yo mañana tengo fiesta. No es exactamente lo mismo, pero la función final es la misma. Que además me viene de cojón porque así voy a aprovechar el acceso anticipado del Skull and Bones. Bien ¿Es mañana? aprovechado. Esta noche a las 00. O sea que Lo pillaré cuando salga. no os parezca extraño que mañana y pasado se haga directo. No, mañana, si sí, mañana puede que haga directo, pasado no lo sé. Sea del Skull and Bones, para aprovechar ahí el acceso anticipado. Son 3 días, ¿no? Sí, Hasta pues ahí sale el viernes, el 16 sale. oficialmente. Mañana es... ¿Cuándo es San Valentín? El El miércoles. 14. No hice el volante, ¿no? Un poquito, si lo muevo muy rápido, sí. Si no, no.
Gabachilandia y de noche. Sí, se nos hizo de noche, tío. El viaje era largo. 27 horas, ¿no? Ponía o... No, eso en secundarias. No, digo en el inicio. Sí, que he dicho que iba a durar... No, 19 horas. Era, porque he dicho que iba a durar el directo 19 horas. Eran 19 y 27 por secundarias cuando... Sí, sí, pero 27 cuando ya llevábamos cerca de 10 de ruta. A derecha, ¿eh? Andar. ¿Cómo se olía Cthulhu? Como le iba a saltar, ¿eh? Ya te veía yo ir muy, muy dispuesto por ahí. Era para ver si estabas atento. Ay, que cedan los del interior de la rotonda. Que yo soy más grande. Ya, tío. Si es que me lo como el autobús, tío. Me dan dos tirones. Se me teleporta justo en la cara. Putada de esta manera de tener el micro y el setup es que no vea la chivata. Chivata, la secretaria. Sí. Nada raro. Batis. Pues Malevolge avisó que posiblemente hoy a las 00 empiece un 24 horas. Bueno, es Malevolge, no me extraña. Ese tío lo tengo visto... Bueno, es que me va esto fatal, tío. No me anda ni el camión ya, tío. Bueno, yo cuando lo empecé a seguir al poco, se chupó 3 o 4 meses. Sí, de directos. En septiembre, no, pero que no paraba, o sea... Bueno, sí, para dormir apagaba la cámara, pero el directo seguía encendido. Sí, tenía el récord de horas en directo. Y eso que no tiene un exceso de subs tampoco. Ayer tenía 140 y pocas subs. A que ojalá, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Ojalá las pillara, pero... Otro peaje. Otro peaje. Hasta luego, Juan. No pases frío, que cae la noche. Nantes. Ah, por la curva esta que viene. 50 por la curva. Pero para cuando juegas a Euro Truck y cosas así, ¿te pones el accesorio ese que tenías para el mando o no? No, eso no lo uso, no lo suelo usar. Yo juego con el analógico normal, ahora nada más que tengo el... Hostia, se me ha parecido... El Elite 2. Desde que lo desempaqueté, dije yo, bueno, lo usaré para juegos que necesiten... Precisión. Pero desde que lo desempaqueté no lo he soltado el mando. No he tocado los otros ya. Yo, después del revelado de esta foto tan cara que me ha llegado y el Skull and Bones, ese mando tendrá que esperar. Me lo regalaré para lo suyo. Me lo regalaré para el cumpleaños.
Bueno, no sé, porque este año me toca cambio de móvil. Otro peaje. €18. Pensaba que después de la lijada me ibas a pillar rápido, pero aún. Pues estoy pegado a. Es que ya, yo creo que estamos tan desincronizados que ya ni nos vemos, tío. No, si Porque yo yo. te he visto, pero pensaba que me adelantarías, quiero decir. No, no, si es que me da miedo adelantar. Porque me va dando todos unos saltos que es que no te los imaginas, ¿eh? Sí, me los imagino, sí, viendo el camión que me acaba de adelantar el NPC. ¿Sabes? Te llevo como a, yo qué sé, a 50 metros por delante y de repente veo el camión pegado, ¿sabes? A la parte de delante. Por esto, ¿no? Está pegando esos, ese tipo de saltos. Y ahora hay que irse a la derecha. si sí, aquí lo dejaba claro, se acaba la autovía, o por lo menos salen las flechas esas. Pero es que se las tengo Hola, invisibles. hola. Las tengo quitadas las flechas, no me gustan. A mí es que solo me salen en algunos cruces, en otros no me salen. Hecho, antes usaba un mod para que no me salieran. Pero ahora lo metieron en el juego ya directamente para quitarlo. A un modelo Y detrás llevas a la policía. a la gendarmería. Pega un frenazo, como paga el que da por detrás. Cuidado que igual hasta te vuelcan el camión. Los coches me adelantan que parece cuando en Star Wars el efecto de las naves cuando salen de la hipervelocidad, que y aparecen ahí. Pues igual. Sí, pues igual, así veo yo todo el juego. Y veo toda esa columna de camiones que va por la izquierda, los veo y ahora los vuelvo a ver y ahora los vuelvo a ver. Ay, eso no. Sí, tío, y ahora el camión no me apetece pasar de 20 por hora. De 20 por hora. Sí, como si se me frenara. Claro, porque es de noche, Lorena. Ves, sí que ves lo que veo yo con las luces. De hecho, es que si intento adelantarte me voy a matar. Prueba, si le das chispa al directo, joder. Chispa. Pero si me quedo sin camión. Pues lo pagas, que tienes 185 millones. Ya me ha multado el puto agente gabacho. A mí no. Ah, ya he pagado. Ya. A mí me ha multado el español. Ahora hago ¡pum! Y te doy. ¡Oh, puto Tesla! Me pongo a adelantarle y este igual, voy por el carril izquierdo y se me han echado encima los dos. Sois testigos, lo habéis visto, no ha sido culpa mía. Yo estaba en el carril Somos izquierdo. testículos. Bueno, te he adelantado y no me he muerto.
izquierda, ¿eh? Roscoff. Te vas a comer un Roscoff. Madre mía, el chiste. Chistecito. Oye, no es tan malo. Iba a decir que deberían multarte por ese chiste, pero yo no te voy a hacer el chiste hoy porque no procede hoy. Una multa al día llega. Sí. Gracias. Al otro cuarto de depósito fuera. ¿Y qué le ha pasado a Disney con la Epic, tío? ¿Con quién? A Disney, que le ha inyectado ahí a Epic Games 1.500 millones de dólares. ¿A Epic Games? Sí. ¿A qué fin? Pues no sé, algún chanchullo hará los de Disney ahí. Creo que para hacer un rollo con Fortnite o no sé qué rollo. Ah, es verdad, sí, algo he leído que quería estar en Fortnite. El Disney. Pues 1.500 millones, ¿eh? Vi el titular, pues pero lo vi por encima. No metí. No explico, tengo el control de velocidad puesto a 90, se me pone el camión a 95. Dominguero. Nada, nada. Llevas media hora intentando adelantarme. Y ahora vuelves para atrás. Y ahora vuelves para atrás. Pero eso es mi camión que ahora se ha puesto a 90. Pues el mío está a 75. Pues adelántame. Joder, cómo me echa largas el Cthulhu. Mira que te hago lo que me acaban de hacer a mí los coches, ¿eh? Cambiarme de carril, cambiarme de carril de golpe. Hostia, que con el lag que hay aquí puede pasar, vamos. Hombre, sí que me da para cambiarme de carril, ¿no? Hombre, sí, puede ser. Ah, no, hostia, no. Que acabas de pegar un tirón para adelante. Claro, no sé, yo en teoría... Esto es muy inseguro, no calcular la distancia. Me arriesgo. Voy a reducir porque si no, ¿ves? Me acabo de meter dentro de tu remolque. Pues, pero no ha sonado, a mí no me ha sonado colisión. No, ha sido... Eso es pérdida de sincronización. Oh, qué Mustang más chulo. Eso también lo han metido nuevo. Con 200 y pico, bueno, no sé qué me dará por este camión. Pero igual, si viendo camión remolque y estos 50.000, me da para comprarme algo decente o qué. Aunque sea. Es que no, o sea, mira, piensa que ahora han metido lo de los camiones de segunda mano, igual te puedes pillar algo. Pero bueno, yo uy, es que no lo vendería. Uy, 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 uy.
¿Ya tienes préstamo pedido? Sí. ¡Pum! En 0, ah, ¿no? Pues te compensa pedir otro. Pide todo el préstamo que puedas. Porque haciendo lo que te digo yo, lo pagas en nada. Se paga solo, ¿sabes? Pues vale. Pasa es que los viajes rápidos también los pagas, ¿no? Sí, pero pagas una cantidad muy pequeña en proporción a lo que ganas, tío. Es que eso sé que es legal y está permitido, pero me parece un poco cheto. Bueno, a ver, es decir, lo suyo es que tengas un perfil para jugar un jugador. Es que tengo... ¡Hostia, el coche! Me acabas de tirar un coche, tío. ¿Cómo que te acabo de tirar un coche? Sí, sí. No, no, no pierdas. ¿Cómo te he tirado un coche? No sé, se te metió debajo y salió catapultado hacia mí. Y me pegó con las cuatro ruedas de abajo en el crisp. ¡Hostia! Tú estas cosas, aunque no hagas directo, deberías estar grabándolas para pasarlas, para hacer clips. Me acabo de pegar una hostia con algo. Hay que joderse, tío. No, ya. No, esto es un poltergeist, tío. Se me ha destrozado el camión. Me acabo de pegar con la parte de atrás de tu camión. Daño 100%. El camión ya no anda. Pues a mí no me ha salido ningún daño en el remolque. Pues... ya te digo, tío, esto es injugable, así no se puede jugar. Ya estamos a hora y media, yo ya lo termino, sí, pero... en una hora yo voy a tener que darle asistencia en carretera. Directamente, porque el camión ya no me va. ¿Ves? Estos directos tenías que hacerme como Copper, compartirme la pantalla y así podía poner las dos vistas. Ya sé que la cámara no, pero eso, la pantalla molaría. Ver servicios... remolcar hasta el taller. Bueno, tú no tienes problema de puesta. Chateulín. Hay que joderse. Yo no sé por qué no me ha dado ni fallo en el remolque ni nada. Si te has colisionado, si has pegado conmigo. No, no, pero pues a mí me ha dado 100%, bueno, 92%. Bueno, tú después de reparar también tendrías que terminar la ruta, ¿no? Supongo. ¿O se cancela? El vehículo sufre un desgaste extremo. Visito un taller para el diagnóstico. Bueno. Solicitar restauración completa. 467.000 pavos. ¿Qué es eso para ti? Eso no es nada. Calderilla. Y el trabajo lo he perdido. Ah, lo pierdes, eso es lo que preguntaba. Sí, el trabajo lo he perdido porque la carga me quedó dañada al 100%. Joder, que soy un buque blindado o algo. No sé, llevas un Panzer, tío. Sí que es duro el remolque de fardos de amor. Estoy en Roscoff ahora mismo. Yo entrando. No sé dónde es la entrega porque he perdido ya. Pero te salgo en el mapa, ¿no? Ahora cuando te voy a entrar en la ciudad te sigo y ya está. Me ha costado medio millón este viaje. No está mal, oye. Dos como este y tu dinero.
Tres como No, este. bueno, yo me hago dos o tres viajes rápidos y me saco 15 o 20 millones, tío. Sea, que tú me recomendarías tener una cuenta para multi y otra para... Sí, claro. Vaya, es que realmente solo juego así para ratos. Luego solo no juego nunca. Pues eso. Porque solo está bien, pero para jugar algo así tranquilo ahora prefiero estar en el de caza, por ejemplo. Yo es que, claro, esta cuenta tiene, no sé, piensa que yo tengo 800 horas, 800 horas de Eurotrack, tío. Y es que lo tengo hace muchos años, pero no jugaba apenas. Me gusta mucho el juego, pero... Y tengo el mismo perfil que me hice el primer día, tío. Ah, yo no. Yo el perfil original mío lo tuve que borrar o se me borró o no sé qué pasó. Estoy a 38 minutos. Esos son unos 5 minutos, ¿no? Más o menos. Sí, calcula 2 minutos por hora de juego, por hora de GPS. Ah, 1 hora de GPS son 2 minutos. Más o menos, dos, tres, no me Ah, acuerdo, entonces yo dos. estoy a 1 minuto, estoy a media hora. A media hora estás al lado ya. No, 2 horas, 2 minutos por hora, entonces estoy a 1 minuto. Para que te hagas una idea, tengo ahora mismo 78 camiones con empleados. Sea que tú ahora te haces 3 viajes rápidos y te has forrado otra vez. Claro, además me hago viajes desde, yo qué sé, desde Cago en los su... Balcanes hasta Cádiz. Serán Me hago dos o cabrones, tres. se ponen a salir a cruzar la nacional, pero ¿esto qué es? A ver cuándo consigo yo el DLC nuevo. Bueno, me corre más prisa el DLC del Wild of the Hunter, la verdad, pero vamos. Ya llegará. Ya estoy en la empresa, creo. Una empresa. Está llegando. Pues hubiera llegado justito, porque en esta gasolinera ya me vuelve a quedar medio depósito. Hubiera llegado justito, justito. Si estás en la empresa. Estoy en el taller. Ah, pues paso por tus morros. Ahora te va por culo semáforo pleno. Que es de noche y no viene nadie. Ahora no me da tirón. ¿Por qué? Porque he pagado medio millón. Culpa tuya. El juego ha detectado que tenías mucho dinero y ha dicho esto no puede ser. Uy, me pasé la entrada. Pero solo un poco. ¿Dónde va ese coche? Hostia, que te lo llevas puesto. ¿Pero qué hace girando a la derecha desde el carril de la izquierda?
puede explicar a alguien. A ver, cómo son de complicados Sí, los que parques. pega, pega tirones horribles. Buf, complicado ahí ese. Terribles, ¿eh? Lo voy a poner a lo fácil, así terminamos. Que te estoy parando el tráfico aquí, ¿eh? No te quejes. Pues hemos llegado a Francia. Desacoplando. A ver cuántos. Yo ya te digo cuánto, menos 500.000. Guardando. Yo más 50.000. Claro. Subo de nivel. ¿Qué me subo? Yo siempre me subo primero larga distancia, porque es lo que más dinero da. Y luego ya te vas subiendo lo que tú quieras. Me suelo subir después los ADR. Vale. Cierro sesión y creas tú una. Como quieras, bueno, para algo queda. Quieres a. Hombre, para hacer algo medio disfrutable, lo que queda. Bueno, a ver. Sesiones de convoy. ¿Seguro que quiere cerrar la sesión con el convoy actual? Sí. Abandonar sesión. La sesión ha sido cerrada. Me han echado. Aceptar el progreso. Tú no aceptes el progreso. Aceptar progreso. Dinero ganado, pero. Ah, ¿lo has aceptado? Sí. A ver, caminos Da igual. usados. Mientras crea Cthulhu. Sesiones de convoy. Vale. Una estrella. El vehículo sufre importantes problemas mecánicos que afectan a su rendimiento. Dos estrellas. Vale. O sea, te pueden vender basuras estropeadas. Vamos a ver qué tenemos de Volvo. Tengo un Volvo. Hay dos Volvos. Uno, dos, cuatro estrellas. El FH Globetrotter. Pero no sé cuál es el tocho. A ver, aquí lo pones, ¿no? 6x2 entre 4. Eso nunca me ha quedado muy claro lo que es. 6 por 2 es el chasis. Sí, pero no me queda muy claro. 500 Son las caballos. ruedas. 500 caballos, 500 caballos. Los dos. Depósito de 800 litros. 800 litros. A ver en Scania. No tiene buena pinta ninguno. Un 5 estrellas. 370 caballos. 370. Así son los tres iguales, cabrones. Este que. Nada, de momento solo los Volvo me llaman la atención. A ver este Mercedes. 510 caballos más que los Volvos, 1140 litros de depósito. Un Mercedes. No sé si tú lo estás viendo en mi directo o no, pero. No, tengo el chat solo abierto. 460, no, tengo que brincar de 500. Me compro un camión nuevo. Oh, no hay DAF de los de sin retrovisores. Quería uno de esos. ¿Qué vale uno de esos nuevo? Comprar camiones. DAF
Duff. No, quiero comprar en línea. Cinco camiones para poder comprar en línea si no tengo que visitar el concesionario, pues que te den por culo. Tienes que tener cinco, sí. ¿Me cambio el camión o no? Tú dices que este no lo venderías, ¿no? No, no lo vendas Que porque pedirías más préstamo. yo pediría todo el préstamo que pueda. Te ¿Todo? compras, sí, entonces te compras o te intentas siempre ir a por un segundo garaje y un camión. Vale, ¿y cómo El compro? garaje serán 350.000. Gestor de garajes. Ya vas a comprar garajes. Ver mapa. Y ahora los puedes comprar a distancia. No hace falta que los... En Finlandia, ¿te parece bien? Ah, no, pero no me deja. ¿Cómo compro garaje? Tiene que dejar comprarlo a distancia. ¿Cómo que solo 287.000? Si he pedido y me da... Ah, que debo... 500.000. No, el garaje son 100.000, me parece. Creo que son 100.000, te lo digo ahora. Gestor de Y te garajes. compras el camión más cutre que encuentres, que debe de ser seguramente un MAN Pero, o un Iveco. ¿dónde compro garajes? Comprar garajes, no me deja. Adquiere más garajes para proceder al mercado de propiedades, no me deja. Ah, es que a lo mejor tienes que tener varios, puedes comprarlos a distancia también. Sea, tengo que ir a Yo me voy un... al gestor de garajes. Comprar garajes. Ahora me deja comprar cualquier garaje disponible. Y si no, que tengo que ir hasta un garaje y comprarlo. Claro, únicamente no sé si te dejará. Y ¿Cuál es del... el más lejano que tienes desbloqueado? O sea, mira, ves que a lo mejor tienes que haberlo visitado la ciudad. Cambridge. Pero en Cambridge... Haz una cosa, mira. Compra, pilla un trabajo rápido del mercado de trabajos, te pillas un trabajo rápido Sí. en la ciudad que te interese. Cambridge. Sí, la que tú quieras. Y en vez de hacer el trabajo, sueltas el remolque y te compras el garaje de esa ciudad. Y luego Claro, tiene que ya, si ser quieres, cancelas el trabajo. una ciudad que haya No, no, para un descubierto. trabajo rápido te va a Cambridge. mandar a cualquier ciudad. Entonces yo cojo este camión, ¿no? Dices. Te voy a poner en el directo. Y ahí compro un garaje. Tú te vas al... Sí, a un sitio, el más alejado que encuentres. Cambridge. Estás en Inglaterra. Sí. Sí. ¿Y aquí cómo sé dónde hay Vale, un estás garaje? con... Ahora buscas el garaje en el mapa. Evidentemente tienes que escoger una ciudad con garaje. Esto verde, Ahí. ¿no? Sí. Y ahora te vas para ahí. Suelta el remolque ahí si quieres. Eso es con la T, ¿no? Sí. Y compras ese garaje. Tengo el remolque enganchado. Ahí va, que estoy girando al revés. Sí, ¿no? Sí, Esa compra. hombre, con este remolquito puedes ir hasta el garaje como ahí. No tienes por qué. Pero bueno, déjalo ahí. Y ya lo voy a volver a enganchar. Vale, entonces ahora me voy al garaje. Y te lo compras. Pues sale todo al revés hasta el GPS. Vale, ahora te voy a decir cuál es el camión más barato de... Hombre, si no hay una mala, como tengo el mío, si me voy a comprar otro, ¿no? Pero necesitas otro, sí, bueno, tú necesitas otro para un empleado. Sí, pero me puedo comprar uno de segunda mano cochambroso. Sí, también. Es que tú fíjate que lo de la segunda mano se lo han puesto hace nada. Yo no sé muy bien cómo va la segunda mano. Supongo que también podrás dárselo al empleado. ¡Oiga, que estoy en Inglaterra, joder!
estáis en... Te acabo de... Pobre ambulancia. No, que no le he dado, le he dado al quitamiedos a la mediana del autovía. Ahora al micro. Jodidos ingleses. Hostia, qué pito tiene este camión. Y ahora cómo entro yo. Pues para empezar, estando en el carril izquierdo sería un detalle, ¿verdad? ¡Puto Skoda! Mira, no te metas con los Skoda. Son muy buenos coches. Lo son, sus conductores no tanto. 20 años he tenido yo un Skoda. Vale, entra. ¿Seguro que quieres comprar este garaje? Pues sí, me lo está recomendando mi mentor. No me ha preguntado ni cuánto vale, ni pollas. 100.000, ya te digo. Creo que son 100.000, el básico. Sí, porque no, algo más de 100.000, creo. Entonces ahora me estás diciendo, este trabajo lo finiquito, ¿no? Sí, es que le puedes cancelar el trabajo. ¿Cómo era esto? ¿Mercado de trabajo? ¿Trabajo eso rápido? Es con... No, desde el propio asesor de ruta le das a cancelar trabajo. Creo que pulsas F5, me parece. No, F5 es el GPS. Sí, F5, F6, prueba con F6. O con F7. Cancelar entrega actual. Eso. Ahora, contratas un trabajador. Tienes alguna agencia de transportes, ¿no? Desbloqueada. Tengo la mía, ¿no? La que creas cuando o no. No, no, las oficinas de empleo, donde contratas a esos empleados. Ahora te lo diré. Normalmente hay una por ciudad también. Son las que tienen la lupita. Los edificios que tienen la lupita. Eso tienes que haber desbloqueado alguna moviéndote por ahí. Agencias de contratación. ¿Esto dices? Eso. Sí. En Suiza tengo una. Contratar conductor. Contratar conductor. Vale, ahora píllate uno cualquiera. El primero suele ser el que mejor ratio tiene. Este. Sí. Tienen todos 0,8. Sí, pero bueno, ese tiene encarga en entregas frágiles. Bueno, luego irá subiendo, no pasa nada. Contratar. ¿Y esto? Y ahora asignas... Ahora, bueno, eso el de garaje, momento... ¿no? El Cambridge. Ahora tienes que conseguir el camión, claro. Asígnalo a un garaje, el que tú quieras. Y ahora va a esperar unos cuantos días hasta que le pongas un camión. Si no se lo compras pronto, se despide el tío. Pues mira, fácil. Camiones usados. Voy a comprar un... Compra el más barato que encuentres. 29.000. Pasa es que este está hecho un poco cochambres. Bueno, compra tú el que quieras. No tiene que ser más barato. 44.000, 4 estrellas. Bien, ¿no? Sí. 450 caballos. Un Iveco. Comprar. No es mal camión. Y lo llevo a Cambridge también, claro. Sí, y se lo asignas al tío. ¿Ah, sí? Claro. Vale. Vale. Ahora... Gestor de camiones. Ahora vete al gestor de empresas. ¿De empresas? Sí, el gestionar tu empresa. Es que aquí tengo gestor de camiones, de remolques o de conductores. No, pero tiene que haber uno que es... ¿Me ganará más pasta si le pongo mi remolque también? No, yo creo que ganan lo mismo. Vete a gestión de conductores. Directamente. Tengo aquí al Cambridge. Con el Iveco Stralis Active Space. Aún no ha empezado a trabajar, ¿no?
Eso como lo sé. Eso te tiene que poner abajo. Estado inactivo. Pues eso es que aún no ha llegado. Ahora puedes ir, por ejemplo, a un área de servicio y dormir dos veces. Durmiendo dos veces seguidas, en este juego se resetea la economía siempre. Así que vete a un área de descanso y duerme dos veces seguidas. Yo no tengo un área de descanso en el taller, ¿no? Sí, en el taller. Ah, mira, aquí. Sí, en cualquier taller. Aquí tutoriales en directo. Muchos años conociendo este juego. Lo único que me sale mal es porque no estás jugando tú mientras tanto. Pero... Ah, no pasa nada. Hombre, así para otros convoys. Si yo ya en nada, cuando acabes tú de hacer esto, yo voy a cenar también. Vale, yo es que hicieron más tarde. Hombre, si teniendo mañana fiesta, si luego te quieres conectar, aquí y luego miramos a cenar. No sé si ir al taller y así, si hay que hacerle algo al camión, aprovecho. Este que llevas, el Astros, es el, para mí, es el mejor camión que hay para empezar. Este y el DAG. Estoy en Francia, vale, sí. Yo empecé con un Iveco y acabé vendiendo 1.400 pavos por un semáforo. De sí, eso, quítale las multas. ¿Pero qué he hecho? ¿Romperlo? Joder. Este juego ya le acabé quitando el... A ver, yo lo suelo respetar, pero como ahora estamos con el tutorial, no le estoy haciendo nada. ¿Le suelo quitar el cansancio o se lo quito siempre? Sí, el cansancio lo tengo quitado desde aquel convoy que hicimos. Bueno, el primer convoy que hice yo. Mira, que voy a aprovechar y lo reparo. Puesto a punto... Ah, pues 0 euros. Aprende, Catuno. Ah, no, pero tienes a la izquierda solicitar restauración completa. Ah, vale, sí. Tengo un 4%. ¿211.000? No lo repares aún. ¿Por un 4%? Bueno, para que veas. Yo pagué medio millón. 4.000 solo. ¿Y qué es la restauración completa? Me pide. Restauración completa es que todas las piezas de desgaste te las sustituyen. Ah, plan ruedas. Sí. Se me queda en un 1%. Que no me deja repararlo. Pero bueno. Esto no me había fijado nunca que fuera así, pero bueno. Y ahora tengo que ir a la cama. Ahora duermes dos veces. ¿Y dónde está aquí la cama? Ahí a la derecha. En el parking, ¿no? Zonas de parking, sí. Ahora, todos de morros, pues yo... Todos de culo, quiero decir, pues yo de morros. Porque soy el más chulo. Duermo una vez. Duermo otra vez. Vale. Vale. Y ahora el tío ya debería haber empezado a trabajar. Esto es de conductores. Sí, míralo, está aquí en Gabacholandia. Está aquí en... Yendo a Ligi. Vale, pues ahora... Porque me pone inactivo si está yendo a Francia. ¿Dónde pone inactivo? Aquí abajo. Porque a lo mejor se está trasladando, uno se ha trasladado. Yo duermo otra vez. El otro vale, a ver si se ha movido porque... Porque antes estaba en Cambridge. Pues, si empieza a trabajar el conductor, no puedes hacer nada. Dinero ha ganado porque ha subido a 40.000. Porque habrá ganado ya el conductor algo, ¿sabes? Pues eso, ahora lo que tienes que hacer... Así vuelva a estar en Gabachilandia, mira, en claro, servicio. Ahora lo que tienes que hacer ya es hacer viajes rápidos. Ya de dormir ya, entre tu taller y el otro taller. Ya vengo aquí. Mapa de mundo. Puedes irte a viaje rápido directamente. Te vas atrás, al menú, viaje rápido. Ah, sí, joder. Entonces me puedo ir aquí a Cambridge. O si no, desde el gestor de taller, este es más fácil. Me voy con 39.000, a ver con cuánto llevo.
Luego, cuando tengas pasta, pues Bueno, metes así me otro. ayudas, si aguanto y así me ayudas y esto me hace Claro. subir de nivel o solo el dinero. No, no, eso solo sube el dinero, nada más. Es que hay algunos caminos que están bloqueados por nivel. Pues me queda con la misma pasta, Cthulhu. No, porque todavía no empezaba. Haz más viajes rápidos. Todavía viajes rápidos te empieza a subir el dinero. Vuelve a ahí, confirmar. Ahí se han tapado el bug. 37. A revisar al conductor, a ver lo que está ganando. No vaya a ser que te esté dando pérdidas el tío.37, me quedo con lo mismo. Gestor de conductores. A gestionar conductores. Aquí está. No, pero hay un sitio. Mira el registro abajo, donde pone registro, ahí en esa ventana. Mira el registro ahí. Mira, Beneficio. ves cómo ahora en el siguiente, en el tercero, ya ha ganado 1062, Sí. porque va subiendo nivel, le van dando trabajos mejores. Lo suyo es que tengas, sabes, ahora que tengas pasta, metes otro camión con otro conductor. Y ya es el doble de ganancia, ¿sabes? 35, Porque 6, 54. ahora, claro, es que a este nivel te está saliendo más caro el El viaje viaje que las que lo. ganas. Hombre, pero esto se irá reduciendo, ¿no? Sí, no, es cíclico, claro. Y si hubieras puesto el garaje más lejos, 35, pues 6, la ganancia sería mayor. 54. Ah, pero no hace falta irme a mi taller. Me puedo ir a una ciudad con. Mira, ¿ves? Aquí tengo Málaga, puedo viajar a Málaga. Claro. No hace falta que sea un taller. 32.907. A ver. Si empieza a subir esto. Pero es que hagas viajes rápidos. Es que antes no existía lo de los viajes rápidos. Solo te podías mover entre talleres. Pues a ver si han quitado el bufo que dices tú. No, 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 es que eso es muy difícil de quitar. Que aún lo 32, hice yo el otro día, si haces. pues no me sube el dinero, 32.907. A ver, mira el registro del. En Del servicio. emple. Del Registro, sí, pero no ha empleado. hecho más. No ha Pues ahí hecho. te tienes, eso tiene que empezar a subir, tío. ¿Pongo esto de larga distancia o qué? No, no, si el, fíjate, ¿qué nivel ha subido? ¿Ha subido de algún rango? Tenía uno de entrega de. Sí, se ha puesto uno de larga distancia, pero. Pues no sé, especialízalo si quieres. ¿Lo traslada a Zaragoza? ¿O no tendrá nada que Sí, ver? pero tú piensas que mientras lo estés trasladando no va a estar ganando dinero. Pero déjame hacer una prueba. Gestor de remolques. ¿Qué pasa si cojo este remolque? Digo que eso nunca lo. Porque no es un bug, ¿sabes? Es parte de la mecánica del juego. Quiero probar a ponerle el remolque. ¿Se puede usar el remolque? No. ¿Cómo lo pongo al camión? Al esto. ¿Será en Eso en el gestor de camiones. gestor de conductores? O en el gestor de remolque, supongo. Yo es que los dejo siempre en automáticos, tío. ¿El qué? O sea, que ellos cojan las cargas. Ya, pero por ahora a ver si yo qué sé. Hacer privado. Eso no sé qué quiere decir. El remolque. Sí. Que no lo puedan utilizar nadie en tu empresa. Solo tú. Hacer público. Usar. Esta aparece en la baraja de Cambridge, sí. Aceptar.
Pero no quiero yo esto. Bueno, ya lo miraré. Descartar. Sí. Es que no sé cómo ponerlo. Ya te digo, tú no te Ah. preocupes porque esto funciona, siempre ha funcionado. En cuanto le hagas unos cuantos viajes rápidos, te va a empezar a generar pasta. Vamos a hacer un par más de pruebas y si no cierro directo y ya está. A ver. Viaje rápido. Hago un par más. Voy a ir a Varsovia. Es que claro, tener camiones de segunda mano es una ventaja de la hostia, porque puedes comprar Pero de momento no dos me o está. tres camiones del tirón, No me de está los baratillos. generando. No me está generando nada de dinero, tío. No, no, eso te tiene que dar dinero, tío. Si es que es como funciona la economía de este juego, Si no. no, no pongo en duda, pero que lo que sea, o Ya te digo, allá. si no, ahora ya te digo que tienes la ventaja de los camiones de segunda mano. Compra dos o tres de los baratos, le pones dos o tres Sí, ya conductores. no me llega. Me llegará para uno como mucho, ahora Vale, pero mismo. pides préstamo, no pasa No, nada. Todo eso lo vas a recuperar enseguida. ya he pedido todo el préstamo que podía. Nada, no. Me pago los esto, pero no. ¿Ves? Es que no me ha hecho más viajes. Raro. Se ha quedado ahí. Pues ha empezado, palés vacíos, conductos de ventilación, tal. Pero lleva esos tres viajes, ya no ha hecho más. A ver, prueba a hacer otra cosa. Dime. Prueba a, en vez de hacer viaje rápido, Sí. hacer viaje al camión que esté utilizando el empleado. Entra en los camiones de tu empleado. Porque así obliga al juego a terminar el viaje. Sí, pero entonces luego tiene que volver a coger el camión. Sí, es que yo eso tiene que funcionar. Yo tengo, siempre ha funcionado. Igual, Y pero por lo que tú lo estoy. hacías con viaje entre talleres, no con viajes rápidos. Yo lo hacía con viajes entre talleres. Vale, ¿y eso cómo se Pero hace? es que no existían los viajes rápidos cuando yo. Pero vamos a probar cómo se hace lo del viaje entre talleres. En el gestor de talleres. Gestor de garajes, ¿no? Los de garaje, sí. Vale, entonces yo me vengo aquí. Tienes la lista desplegable. Viajar, ¿no? Sí. Aceptar. Vas a hacerlo así un momento y si no, pues no sé. Vale, y ahora otra vez. Gestor de garajes. Zaragoza. Viajar. 22.033. Va, mientras voy a ir mandando la raíz. Total. Bueno, señores, aquí os dejo. Mira, Hanna, ahora te estoy mandando la raíz. O sea que espero que no me la estés haciendo tú a mí. Porque vamos para allí cagando leches. 20.163. ¡No me sube!
Pues prueba como te digo yo, haciendo viajes al camión. Lo que decía, señores, muchas gracias por pasaros. Os dejo aquí con Hanna. ¿Ves? Es que sigue sin aceptar trabajos. A ver. Camión. Muchas gracias a todos por pasaros, por estar aquí un ratico, por 4 horas, porque el camión está realizando actualmente una entrega. Bueno, a ver. Y nos vemos en el próximo directo. No sé si será mañana, será, sí, posiblemente mañana. Me he pasado, he quedado. Así que nos vemos mañana, lo más seguro, con Skull and Bones. Muchas gracias, Caturu, por el ratico. Y Nada, hasta la muchas próxima. Portaos bien y si no, que no aparezca. Hasta luego. Que pues estará aquí haciendo bien.